Exactamente, bueno, estuvimos acá trabajando y vamos a seguir trabajando con la gente de la comisión de acá del barrio Jardín La Fraternidad, que siempre tanto empeño le pone. Nos contaban que, bueno, pintaron acá las instalaciones, tienen todo listo. Nosotros tratamos de tener en orden la parte de iluminación, de corte de yuyos, lo que es la higiene general del predio. Y vamos a estar acompañando porque, bueno, son 21 años que se hace este festival. Esperemos que la gente venga. Es una suerte de pre las tres lunas, ¿eh? Así que los invitamos especialmente porque, bueno, un poco se va generando este ambiente de fiesta, particularmente en este barrio tan querido de Cañada. Así que, bueno, gracias a la gente de la comisión que tanto trabaja, felicitarlos, y seguramente todo lo que se pueda llegar a recaudar va a ser reinvertido, como se hace siempre, en el mismo barrio. Así que no solo es un momento para disfrutar, para escuchar, por ejemplo, la Orquesta Municipal de Tango, figuras que un poco les van a detallar, sino también utilizar ese esmerado servicio de buffet, y todo lo que se recaude sirve para ser reinvertido en este hermoso barrio. Bueno, a ver, contame un poco la movida, porque eso es lo que importa. La conducción va a estar a cargo de Marcelo Moyano, como todos los años. El problema es que no tiene voz ese muchacho. No, por eso. Es que atrae a la gente con la voz. Sí, aunque no le ponga micrófono. No, él, sí, bueno, él ya es tradicional que lo conduzca. Aparte, él y Horacio Besone han hecho un cartel porque el año pasado al escenario se dio el nombre de Oscar Latol Bantinori, que era uno de los primeros que nos ayudó en el festival. Entonces sé que están haciendo pintar un cartel para poner delante del escenario. Bueno, va a actuar la Orquesta Municipal de Tango con Ezequiel Martés, que eso ya atrae a mucha gente. Hay un nuevo conjunto cañadense, Alma Coplera. A la verdad que lo hemos escuchado y son buenísimos. Después, Juan Carlos Crespín, que creo que va a abrir el festival cantando la canción del festival, que es cuando lo hacía el grupo Los Serenateños, y la letra era de Tisera. Nos había hecho una letra muy linda, creo que lo va a abrir con eso. Después está Ivana Fortunati, que los tangueros, él te puede decir cómo es conocida en Cañada. Contame. Ivana Fortunati es una señora que canta tango, pero muy bien lo hace. Ella cantó en Buenos Aires, cantó con grandes artistas, ha venido aquí. Aquí la gente la espera, porque la verdad es una atracción. Entonces uno dice jardín folclórico, pero el folclore es tango también, ¿no es cierto? Sobre el tango y el fútbol, y el, diríamos también el fútbol. Y empanada del vino también. Por eso quiero que me cuenten un poco. El buffet, cuánto sale, bueno, la entrada. La entrada no se cobra. Vamos a cobrar 30 pesos la silla. Por eso pedimos que la gente no se traiga silla, porque la ganancia para poder pagar los gastos están en la silla. Y hemos hecho este año una innovación: mesa para 8 personas, 8 empanadas, 8 choripanes, una jarra de vino, una jarra de cerveza, una de gaseosa, hielo y soda, 800 pesos. Vale decir que 100 pesos tienen la cena y el espectáculo. Y el lugar asegurado. Eso está dando resultado porque nos encargan muchas mesas. ¿Y dónde encargo? ¿Acá en la vecinal? Yo ya se la vendo. Sí, hay un. Bueno, ahora vamos a hacer la transacción. No. El teléfono. El mío, sí. 424-830. O en la peluquería Imagen de la Valle 1014. Bien. Bueno, ahí tienen plano para poder reservar. Muy bien. ¿Y a partir de qué hora venimos? 21:30 horas. Muy bien. A ver, si llega a haber mal tiempo, que no va a haber, está ya contratado el Salón de Sarmiento. No se suspende. Y decime, si vos ya decís que no va a haber, ¿para qué contrató el Salón de Sarmiento? Por las dudas. Si se asusta el tiempo, va a decir, ¿para qué voy a llover? Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. A usted.